Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos... Y nosotros somos... Leyendas Zeta. Zeta. El día de hoy. El día de hoy, muchachos. El día de hoy voy a hacer un Zoom. No es cierto, hoy es martes. Muy bien, Frank, te salió. El día de hoy tenemos el showcase, muchachos, de el gran free-to-play Samus Goku Black. ¿No? Entonces está bastante chido. Ya con su Extreme Sea Awakened, ya en 25-25. Y estoy en Rainbow, la espada, ¿no? Toda la cosa. De hecho, tenemos una gran ventaja. Este personaje, como pueden ver en pantalla, se llama Samus Goku, perdón. Entonces, lo pueden meter justo con Goku Black. Lo cual está muy chido. Correctísimo. Es diferente. Sí, sí. Y además, bueno, obviamente, algo padre de esta unidad es que es el primer LR con Extreme Sea. Uh-huh. Cosa que, pues, ya nos da una idea de que varios LRs, o si no es que todos, en algún punto, van a tener su Extreme Sea Awakened, ¿no? Así es. Pero, pues, vamos empezando a ver qué. Vamos a ver qué tal está este muchacho. Yo espero poder ver ambas animaciones, ¿no? Tanto la del superataque como la del ultra superataque. Así es. Y ahorita que ya entremos, les leo el super mega pasivo para que nuestra ¿De religión seis horas? De pasivos, correcto, nuestra religión tenga sentido. Estos pasivos actuales que ya de pronto se pasan de lanza, pero bueno, está bien. Así es. Se y vale, bueno, a ver. Se vale. Uy, claro, vamos que tenía que entrar en la última rotación, ¿verdad? Este morado. A ver, vamos a ver, su super ataque, de entrada, ¿qué hace? Baja el ataque y defensa del enemigo, el super ataque, en cambio, el ultra sube su propio ataque y defensa por un turno y causa daño mega colosal, ¿no? Además, mega colosalísimo. Su pasivo como tal es ataque y defensa 59%. Ki más 1 por cada ataque recibido, hasta más 6 de ki. Lanza un ataque adicional que tiene chance mediana de ser super ataque. Y cuando confronta dos o más enemigos, más adicionalmente, ataque y defensa 20% por cada final blow delivered. Entonces, si este güey mata a la carta con la que estamos, va a conseguir ataque y defensa 20% o más. Está súper bien. Es una buena carta en su vasta mayoría. Creo que tiene buenos usos. No, bueno. Y la... ¿Eh? Es que, güey, o sea, están matando a Bellito uno tras otro, güey, y este güey ni siquiera ha podido entrar. Ahí viene. De hecho, lo voy a dejar en el primer slot para que le peguen. Ok. Y va a poder agarrar aquí, entonces creo que todo bien. Vamos a cambiarle aquí este. Así, vamos a ver cómo le va al muchacho. Veamos qué tal. A ver si lo dejan hacer algo, güey. Sí, ojalá. Pero pues les digo, la carta, la neta, es bastante buena carta free to play. Creo que sirve bastante como para Super Bowl Roads. Porque tiene chance de bajar ataque y defensa del enemigo. Se sube aquí solito, entonces no hay bronca. Uh-huh. Y además, si matas a uno de ellos con esa carta, pues bueno, qué mejor. Y se sube el ataque y la defensa cuando matas a un enemigo. Entonces, creo que es una buena carta. Siendo una carta free to play, creo que está muy bien. Entra en varios equipos, lo cual está padre. Tenemos una carta más para nuestro equipo de Samasus. O de Blacks, ¿no? Nuestra combinación acá hiper mamaloncísima de equipo de Samasus Blacks. Que también está, personalmente me gusta mucho porque es muy divertida esa carta, o en esas cartas. Uh-huh. Y aquí, puta madre, no mames, güey, no lo están dejando hacer nada, güey. Mira, yo estoy dejando que le peguen para que arme un poquito su pasivo. Güey, yo tenía ganas de no aplicar ningún superataque para que pudiera pasar el otro y todos solitos se dieron ki, güey. Me dije, sí, no, bueno, así no. Güey, está bien chingón el superataque de pinche Bellito. De Bellito de... Y que no tengo... Ajá. Ah, huevo. No, la neta, el Goguet está poca madre también, O sea, siempre que hago el evento es como, puta madre, no lo tengo, güey. Pues nos tocó justo al revés, güey.
Bueno, el mismo ejemplo de ti, Bellito, que también creo que en fusiones, o sea, sí nos tocaron nuestros favoritos, ¿no? O sea, mi juguete. Correcto. Correcto. El Yosha. El Yosha, eso es correcto. El Yoshi. Digo, el Yosha. El Yoshi. Eso. Bueno, pues mira, yo ya terminé este stage, ¿verdad? Increíble. Y vi una vez a este Goku, ¿verdad? Entonces, mira, en lo que tú terminas, voy a aventarme otra vez el stage. Me parece porque, bien. Porque pues aquí tengo ventaja de tipo. Bueno, ventaja de unidades. Me parece. Entonces, ídolo. Voy a aventar de nuevo, solamente para ver si ahora sí decide pues, echar la mano, ¿no? Y participar un poquito más. Claro. Ya viene la segunda rotación, bueno, menos mal. A ver, yo espero que esta vez no mate a este güey para que justo le pueda subir el pasivo al Black Mínimo una vez, ¿no? Porque no he podido subir el pasivo para que vean qué tan feo pega, ¿no? Oye, tú estuviste viendo cómo le fue a la Truth con todos los nuevos summons, ¿verdad? ¿Cuál es de todos? O sea, se peleó después por el nuevo Goku y Vegeta Super Saiyan, Super Saiyan, ¿no? Ese fue así como lo peor. Y luego con Jiren, ¿verdad? Oh, no, o sea, mames. ¿Qué ha pasado con su suerte? Nano Genix va bien, ¿no? Ese güey le sale todo cada siempre. Rato. Que, fíjate que, o sea, fue como a la inversa en este caso, porque a Nano, en el de Jiren, hasta las 2000 piedras le salió algo, cosa que es raro en su caso, ¿no? Uh-huh. Más concreto. Pero, como tal, a The Truth le fue de poca madre con Jiren, güey. O sea, literal de, güey, bueno, en 2000 piedras saqué la primera copia y en las siguientes 500 saqué las otras 4. Le fue de poca madre, güey. Órale. Sí, sí, sí. O sea, le fue de poca madre, una bestia, la verdad. Y pues sí, o sea, ahora sí que eso, gastó un chingo de piedras, está todo emputado, todo de allá, no me gusta ni nada. Ya no quiero nada. Me voy a ir a Sensei. Sí, sí, sí. Correctísimo. ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! ¿Qué? Güey, o sea, pongo a pinche Goku Black, güey, así en medio, güey, para que haga. Ya tiene su ultra super ataque todo listo, güey. Ajá. Y llega el pinche Samas fusionado, güey, y se chinga en un solo golpe, güey, al pinche Bellito, güey, con 3 millones y cacho, güey. O sea, no pude ver. ¡Ta madre, güey! Uno quiere hacer un showcase, no se puede, güey. No lo deja. El tuyo por lo menos está padre, ¿no? O sea, sí estamos viendo algo chido con el tuyo. Pero el mío nomás pues sí, me puede ver un pito, güey. Un pito nomás me puedo ver, güey. Digo, en mi caso, pues, no han visto bien el pasivo. Digo, ya llegó a 2 millones y ya, entonces es madre y bonito y todo, pero... Este güey ni pega. Y bueno, a la verga. Mi Samas TLR de Tech... Ajá. Ya con su caminito ya está pegando bien, güey. El que estabas enojado porque te había salido ese, güey. Pues es que, güey, ya es bien vieja esa pinche unidad y no la uso, güey. La neta. Sí, voy a preferir otra cosa, pero no me puedo quejar de mi suerte en este aniversario. No me puedo quejar en lo absoluto. Pero ya viste que hubo mucha gente que nos escribió en el video que también le fue de la super chingada en los tickets. ¿Sabes qué está muy mal? Que, o sea, son tickets, o sea, si dices, ay, es un LR gratis. Sí, güey. Pues son tickets que te hacen esperar un mes para poder hacer un summon. Son tickets para free to plays. Yep. Y la verdad es que al 90% de la gente le vaya tan mal, está de la chingada, güey. Sí, sí, no, eso sí está de la turbo chingada. Pero, No te voy a dar superataque. Creo que sí van a compensar bastante bien en las 350 millones de descargas. Porque recuerden que nos van a dar por cada 50 piedras un ticket. Entonces, seguramente Frank y yo vamos a tener como 200 tickets. Para los summons de ese desmadre. Pues ya va buen rato. 1.200.000 se aventó el chamaco y aguanta muy bien. Ah, mira, sí. Le van a meter un superataque. Vamos a ver. ¿Cuánto aguanta? ¡Ah! 76 mil. ¿Le pegaron? ¿Está bien? ¿Aguantó? Está,
está bastante, bastante bien. Pero les digo, vamos a tener pues más chance con los tickets de la celebración de descargas. Van a dar un chingo de piedras. Siempre en esa celebración dan muchísimas, más o menos, ya hicieron cuentas. Y a lo largo de toda la celebración, que dura más o menos un mes, van a dar 1,000 piedras. Ok. Sin contar los logins y sin contar lo que ustedes compren. Y pues seguramente van a salir, si el aniversario es como puerco porque, no mames, van a salir las mejores cartas, siempre los de Download Celebration sacan las cartas que rompen el juego por años. Pero son difíciles de usar porque normalmente necesitas tener 3 cartas específicas, cierta cantidad de HP y tiene que ser como entre el 10 y el 20 del mes. Si no, no se transforman. Sí, Gohan y Cell, la verdad, no fueron lo mejor. Pero, sin embargo, siguen siendo unas super cartas a la fecha para que puedan usar muchísimos equipos. Entonces, pues a ver qué chingados nos sacan. Ya sabemos, o sea, lo que sí sabemos. Nos van a sacar el dinero, güey. Esa es una. Pero, pero la otra que sí sabemos es que van a mandarnos. A la chingada. Nos van a mandar noticias o hoy o el viernes de todo ese desmadre y que va a ser tematizado de Majin Buu Saga. Eso sí lo sabemos. Entonces, a ver cuáles son los especiales. O sea, igual y es un Kid Buu LR por fin y un Vegeta y Goku o un Vegeta, por ejemplo, del planeta del Supremo Kaiosama y un Goku... el Supremo Kaiosama también, cuando está en la última parte de la saga. Un Vegeta muerto podría ser. Sí. O sea, se puede armar bastante chido y las animaciones creo que van a estar bastante chidas. O un nuevo Majin Vegeta LR, todo mamadísimo. Eso estaría al pedo, para que veas. Un Vegeta transformable de base a 2 y luego de 2 a Majin Vegeta. Creo que estaría bastante. Pues que tenemos chido. Tenemos el Tech. Que es de 2 sí. a Majin. Justo, por eso dije de base. Para que fue lo mismo. Sí. Muy bien, pero bueno, ya acabé mi showcase, ¿no? Así, en mi increíble, pésimo showcase de que lo vimos pegar 3 veces en total. Pero, pues bueno, creo que contigo lo pudimos ver un poquito mejor. Llegó a 2 mira, millones. Mira. Güey. Hola. Llegó a 2 millones, no hizo todo su pasivo, porque no mató a nadie, él propiamente. Pero, o sea, sí, está en 2 millones, nada más así, pues, ese güey, ¿cómo le puedes aumentar a 3 veces el superataque? Pues yo creo que llegaría a 3 millones y cacho. Entonces es una muy buena carta, la neta. Sáquenla si no la han podido sacar. Pero bueno. Do it now. Pero bueno, muchachos, esto fue todo por esta ocasión. Esperemos que les haya gustado. Si les gustó, denle like, compartan, comenten, suscríbanse, por favor. Así es. Sigan a Frank mañana, porque mañana hay Summons de Saint Seiya. Sí, mañana va a estar la Summon Wars de Saint Seiya para ver quién sabe en qué momento sale Thanatos. Así es. No se les olvide compartir, muchachos. Sigan docaneando. Uh-huh. Y como siempre... ¡Ahorren piedras! ¡Adiós! ¡Bye!